La receta de hoy, vamos a hacer un pollo al ajillo con un toque a limón. Comencemos. Vamos a agregar 4 cucharadas de aceite de oliva porque vamos a hacer la marinada. Vamos a poner 4 cucharadas y le vamos a poner 4 cucharadas de jugo de limón, nuestro limón amarillo. Si no tiene, le puede poner limón verde. Vamos a agregar 2 cucharadas de pasta de ajo. Si no tiene su pasta todavía, que la tengo en el canal, puede poner 10 ajos, 10 dientes de ajo machacaditos. Este pollo queda delicioso. Vamos a colocar 2 cucharaditas de sazón completo con un poco de sal. Lo vamos a poner. Este pollo lo vamos a dejar marinar 45 minutos a 1 hora. Le voy a agregar 3 cucharadas de cilantro picadito y vamos a rallar un poquito de nuestro limón. Vamos a rallar. Le vamos dando la vuelta para que este pollo quede deliciosísimo. Solo un poco. Vamos a poner un poquito de pimienta al gusto y sal al gusto, siempre acordándose que nuestro sazón completo tiene sal. Lo revolvemos y le ponemos un papel plástico y lo vamos a refrigerar. Le damos unos masajitos. Y lo guardamos en la nevera. Vamos a colocar una sartén. Le voy a agregar una cucharada de aceite. Y vamos a ir colocando nuestro pollo. Y lo vamos a dejar cocinar unos 4 a 5 minutos. No pongan la temperatura muy alta, yo la tengo en media. Voy a ponerle 4 cucharadas de mantequilla. Se la colocamos y vamos a dejar que se cocine de 4 a 5 minutos. Vamos a darle la vuelta a nuestro pollo y lo vamos a dejar cocinar del otro lado unos 5 minutos. Voy a agregarle 1/4 taza de consomé de pollo porque voy a poner, le vamos a agregar todo lo que nos sobró y lo vamos a tapar a temperatura baja. Lo vamos a dejar con 25 minutos a temperatura baja. Vamos a dejar nuestro pollo que se cocine por dentro. Pasaron nuestros 25 minutos a temperatura baja, tapadito. Vamos a servir, ya está listo. Quiero mandarle un saludo a Bianca Williams hasta la Florida. Bianca, muchas gracias por seguirnos en nuestro canal. Y aquí tienen su receta lista. Ya usted sabe, si le gustó esta receta, dedito arriba. No olvide buscarme en mis redes sociales.